Calvario ha sido mi vida. He entregado por él desde que lo juntamos. Me he entregado por completo a él. Me duele tanto que hayan pasado los años, no lo sentí, tantos años que pasaron. Pero este año sí que lo siento. Tenga que hacerme a un lado de algo que he querido tanto, de algo que he amado más que a mi vida, este baile. Yo empecé el año 52 en la oficina Humberton, cuando iba a cumplir 6 años. Tenía 5 años, 11 meses. Ahí empezó mi peregrinar al Santuario de la Tirana. Toda mi vida he pertenecido a este santuario. Soy bautizado acá. Mis padres me trajeron de guagua acá. Nunca me imaginé que mi familia iba a estar toda en el baile. Hace 3 años una señora en las puertas del templo me saludó y vio la pena que sentía que se acercaba mi despedida, y a la vez que a lo mejor por el próximo año le dije el baile no va a venir porque se van a salir varios bailarines. Y ella me dijo: Zagardia, no tienes que pensar eso, tú tienes una familia muy grande y ellos van a ser el futuro del baile. Palabra sabia de la señora. Aquí está la muestra: 10 nietos y nietos bailando, mis hijos también. ¿Cómo no voy a estar contento? Lo que le estoy dejando a la China. Me voy, pero le dejo algo muy grande. Mis hijos y mis nietos son el futuro de este baile, que va a ser por muchos años. Hugo Guerrero, para mí, fue mi segundo padre. Fuimos muy amigos. También es de la oficina Humberton. Pero en Arica nos juntamos y ahí nació esa gran amistad que por años la mantuvimos. Nos respetamos uno a otro. Fui su brazo derecho durante muchos años. Yo le he dado harto a la Carmelita y la Carmelita también me ha dado harto. Me ha dado estos lindos hijos, estos lindos nietos. Una muy buena mujer, mi compañera, que me ha acompañado durante tantos años en el baile. En las buenas y en las malas, siempre ha estado ahí presente.